Adelante con ello. Qui monde qui va protéger lui? Léon avec Jean Kelly. Vale. ¿Y ahora qué? Johnny. Y paré. Paré plongé. ¿Dónde estamos? Es nuestra BBS, Fortaleza Datos. Puente a Red Profunda. Está todo vivo de la hostia. Parece real. Ciberespacio siempre en movimiento. Respira. Interfaz ajusta flujo y reflujo de datos a capacidades de tu cerebro. Pero tú eres un caso extraordinario. ¿Ves más de lo que veo yo? Sí. Ciberespacio es siempre... trouble. Bueno, ¿y ahora? Todo listo. Mejoramos enlace con red neuronal de Silverhand. Poco tiempo para coger fragmento. Debemos encontrar datos de Alt. Solo Alt. Debería ser solo... ¿Brigitte? ¿Qué pasa? ¿Y quemarla? ¡Ven aquí! ¡Vamos, ven! El grupo no es tuyo. No eres un solista. ¡Silverhand! ¡Ven aquí! Pero soy el único que tiene una visión. Así que si no tienes otra mejor, ya te lo he dicho. ¡Que te den por culo! ¿Es para el concierto, Kerry? ¿Tenemos prisa? Míralo, qué cachondo se ha puesto. Yeah.
Madre del amor hermoso. Qué pena que se haya acabado. ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Se acabó, Johnny. Hemos terminado, pero no podía desaparecer sin decir algo. No tienes por qué desaparecer. Yo siempre... ¿Estaré encantado de follarte cuando nadie más quiera hacerlo? ¿No has venido justo para eso? A veces puedes ser un gilipollas, Johnny. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurái, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny, asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas, esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte a Arasaka. Ah, ya lo entiendo. Eres de esas a las que les gusta cambiar a su chico, ¿no? Pues no eres la primera, nena. ¿En serio? Tengo cosas mejores que hacer. Solo quería ayudarte a darte cuenta de que te estás engañando a ti mismo. Y que el único que puede hacer algo eres tú. Tienes miedo, tú y Kerry, cobardes. Yo soy el único que tiene huevos para enfrentarse a Arasaka. Y eso te acojona, os acojona a todos. Claro, San Johnny es incomprendido por toda Night City. Eso, ahí está el problema. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... Ni una puta palabra más, ¿vale? ¡Cállate! ¡Por una vez! Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. ¡Silverhand! ¡Eh! Bien tocado, Chum. Venga, te acompaño a casa. Te has quedado sin pastis, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar cabreada? La última vez. No. Vámonos de aquí. ¡Tómate algo con nosotros, campeón! Otro día, chumbas. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Eh? Johnny, Johnny. ¡Dejadme! ¡Dejadme en paz! ¡Johnny! ¡No! ¡Soltadme! Te han machacado, ¿eh? Thank you.
¡Arriba, campeón! Ha pasado mucho tiempo, Johnny. ¿Cuánto ha sido? ¿Dos semanas desde la última puesta a punto? Joder, te echaba de menos, tío. ¡Ah! ¡Y una mierda, cabronazo! Ni te has molestado en hacerme una holo. Tenías que volver para el seguimiento. Es como un hijo para mí. Ya veo. ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo. Solo te trajo a ti. Teden, se la llevaron. ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador. Dice que se llama Thompson. Fue Arasaka, ¿no? Ay, contigo siempre es Arasaka. Porque siempre es Arasaka. Tenemos que hablar. Muy bien. Todo cogido con pinzas, pero aguantará. Descansa un poco, solo unas horas. Deja que se asienten los puntos. Ajá. Johnny. A la mierda. No vas a hacerme caso. ¿Qué viste? Poco más que tú. La querían a ella. Tú simplemente andabas por allí. Y tú te quedaste allí con la polla en la mano, mirando y soñando con el futuro. Si hubiera intervenido, nos habrían despedazado a los dos. ¿Viste los reflejos de ese tío? Claro que no, porque era demasiado rápido. Una tech como esa no ha salido de un vertedero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los panfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah, ya tenía mi historia. Pero unos pavos la metieron en el maletero de un furgón y se largaron. ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba, ¿no? El secuestro de Alt es un tema colateral. Se la han llevado para joderme a mí. ¿Sabes siquiera a qué se dedica? Es una de las mejores runners que hay. ¿Y qué? ¿Una de cuántas? No, el único vínculo con Arasaka es que Johnny Silverhand se la está tirando. Últimamente ha estado trabajando para ITS. Les ha escrito unos hielos asesinos de primera. No hay quien los engañe. Arasaka la quiere. El secuestro fue una extracción intercorpo estándar. Nada más. Un momento. Alt iba a reunirse contigo esta noche. Ajá. Dijo que le vendría bien mi ayuda. No era broma. Arasaka ya lo había intentado antes. Pero Alt tuvo suerte y escapó de sus garras de mantis. Decía que tenía miedo. ¿Y fue a buscarte a ti? Sí. Y francamente, empiezo a entender por qué. Vale, ¿y qué buscan? El almicida. Una IA. ¿Te suena? Uf, claro. Una leyenda urbana con una mierda de nombre. No es una leyenda. El almicida es real. Y tus chumbas de Arasaka acaban de contratar a la runner que lo escribió. Imagínatelo. Arasaka con el almicida para hacer lo que quiera. Suena muy mal. ¿Te lo puedes imaginar, rockero? Arasaka será imparable. Vale, cuéntame el resto por el camino. ¿Oigo una duda extrema? La historia más vieja del mundo. Arasaka quería provocarme. Y funcionó. ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la Torre Arasaka. A rescatar a Alt. ¿Solo tú y yo? ¿Te has vuelto loco? De camino pasaremos por el Atlantis. Allí tengo algunos chumbas. Me quedo aquí, pero no puedo esperar mucho.
Esperarás lo que haga falta. ¿Dónde coño está Rogue? Arriba. Sí. Quieto ahí. ¿Qué, eh? ¿Has estado pensando en mí? ¿Has visto a Rogue por aquí? No. Pero Gis la ha visto. Con un tío nuevo. ¿Tienes alguna chuche para mí? Puede ser. Pero antes tienes que hacer una cosita por mí. Lo que quieras. Pero justo ahora no. Tengo prisa. ¡Aquí una cuenta con tu autógrafo! Supongo que es tu día de suerte. Oh, se agradece. ¿Quieres una copa? Lo de siempre, por favor. ¿Has visto a Rogue? Está arriba. Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal. ¡Hostia puta! ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! Creía que no querías hablar conmigo. No sé, yo diría que estoy hablando contigo. ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda. Las cosas mejoran. Johnny. ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro. ¿Rogue también está ahí? Sí, pero... Sí, ya, reunión privada, ya lo has dicho. Te prometo que seré súper discreto. Dios, odio esta puta ciudad. Odio... Johnny. A ti no te conozco. No es problema... Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silverhand. Rogue, qué agradable sorpresa encontrarte aquí. Estamos esperando a un cliente. Un cliente que valora la discreción. ¿Sigues cabreada por aquello? ¿Por qué, Johnny? ¿Por aquello de mentirme en mi puta cara y poner en peligro a mi gente? ¿O porque te estabas follando a otras tres a mis espaldas antes de que cortáramos? ¿Nuevo socio? La verdad es que exageran mucho cuando hablan de tu encanto. Quizás solo se esté apagando con la edad. ¿Tienes chamba para nosotros, rockero? ¿O viniste solo para estar de hablador? Tengo un trabajo. Punto. Es urgente, pero tengo la pasta. ¿Ya cómo? No te metas, esto no es asunto tuyo.
Lo es ahora. Este rockero habla de feria. ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo. Solo quiere joderme. La última vez Pues esta vez serás más inteligente. Pide los Edis por adelantado. Entonces, ¿cuánto, rockero? Pago el doble de vuestra tarifa habitual. El triple. Y vienes con nosotros. Porque si ella no confía en ti, yo menos. Hecho. Trato hecho. Sí que era urgente. Johnny, ¿cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhand, te vienes con nosotros. Claro. Deja que me acabe esto. Se nota que eres popular. ¡Afirmativo! ¡Vais a morir! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Perdemos, soldado! ¡Te cogí eso que no estaba de menos! ¡A cubierto! ¡Hay que irse ya! ¡Esto sonó! ¡Aquí vienen! Buen follón. Habrá más abajo del todo, pero vamos, fijo. Nos estacionamos afuera. ¿Vienes? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? Prensa, no lo conoces. ¡Fuego de cover! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! Leches. Os seguiremos de cerca. Tenemos compañía, pisándonos los talones. ¡Arasaka! Si le dan al coche, estamos jodidos. No he estado nada mal. ¿Y ahora qué? Hay que despistarlos. Ve por la derecha. ¿Aguantas ahí? Creo que los hemos perdido. Aparcaré para que podamos hablar.
¿y a quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner para ITS. Ah, ya. La torre, la habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí, distraerlos, hacer ruido. Nance, ella sabe atraer a las masas. La llamó. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que reviente los cristales. Será un bolo inolvidable. Se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios. Pero tenemos corresponsales en la Torre Arasaka y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes. Feten. ¿Estás grabando todo esto? Ajá, ¿por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer. Pero no te pongas en medio. Ese Thompson, ¿lo conoces bien? No. ¿Acaso importa? No me gusta. No me fío de él. Y grabar da mala suerte. ¿Qué? Mala suerte. ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la Torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después. Vamos, no tenemos mucho tiempo. El ordenador central. Hay que encontrarlo. ¡Posición perdida! ¡Regrúpense! ¡Arrastrando! ¡Tendrá! ¡Tomáreme, recargando! ¡Soy muy joven para morir! ¿Qué? Dadme un segundo. Yo me encargo. Cubridme. ¿Listos o no? ¡Aquí vienen! Veo a cuatro. Aguas. Vienen para acá. Cuatro vienen para acá. Preparado. Cinco segundos y entramos. ¿Listos? Terminemos con esto rápido. ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡Fuego! ¡Arden en el infierno! Déjame probar. ¡Me cago en la puta! Prueba con esto. Ah, ya veo tres, por qué lo trajimos con dos, nosotros. ¡Uno! ¡Cientos! Retrocede, anda. ¡Más de refuerzos de aquí! ¡Me estoy reforzando!
aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. ¡Quítate de en medio! Alt. Alt, vamos, no me hagas esto. Está... ¡Joder! Johnny. ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. Mostrarle la verdad a la gente. ¡No cambiará nada! ¡No está...! ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? Hay que irse. Johnny está muerto. Y bien, escúpelo antes de que revientes. Thompson, ¿qué fue de él? Ni idea, no volvimos a trabajar juntos. Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor. Era un buitre. Quería utilizar a Alt desde el principio, cuando los de Arasaka se la cargaron. Para él, eso fue la guinda del pastel. Joder, la habría matado él si no lo hubieran hecho ellos. Todo por su historia de mierda. Nunca me has contado ni la mitad sobre Alt. ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé. ¿Que erais pareja? ¿Que escribió el almicida? ¿Que está muerta? ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta. Consiguió escapar. Vi el cadáver. Alt huyó a la red. Putas milongas. Ya he oído muchas sobre runners que huyen a la red de nunca jamás. No pensaba que tú fueras a contarme una. No hace falta que me creas. Siempre que hagas lo que yo te diga. ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo. ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaka. Pero no podían hacerle daño. Y me dijo que no fuera a buscarla. ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié 2 cargas termonucleares. Luego volviste a la torre Arasaka. Los hijos del vudú creen que está más allá del muro negro. Donde nadie puede tocarla. Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí. Para conectarse con Alt y hablar con ella. Bingo.